Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr. Nahuel 19, y ya estamos en Survival 1.8, que he actualizado a la versión... Vamos a buscarla aquí en un momentito, por favor. Estamos en la versión, la última versión de la snapshot, por así decirlo, en la 14W10C, ¿vale? Y tengo un pequeño adelanto que la verdad está muy muy chulo. He matado a otro Wither, ya sabéis que matar Withers la verdad es que no es nada difícil. Lo maté en un segundo al señor este que me incordiaba, ¿no? Vale, lo maté y ya me hice otro beacon con nada, vamos, o sea, no tardé nada. Me hice otro generador de obsidiana ahí improvisadito con 7 dispensadores. Y nada, y tenemos una... No hace falta hacer dos pirámides, como ya veis, ¿no? Con una pirámide y alargándola otro más, pues ya alcanza. Vosotros tenéis que tener en cuenta que si ponéis un beacon al lado del otro, aprovecháis también la mayor parte de todos los bloques. ¿Vale? Aprovecháis todos los bloques. Los únicos bloques que no aprovecháis son el último de cada lado, ¿vale? Son los únicos que no aprovecháis. Los últimos dos o últimos, no sé, más o menos, sí. Yo sé que solamente tuve que agregar ese bloque, agregar todo. Esta fila de bloques, mejor dicho, ¿vale? Esta fila de bloques. Y ya tenía el beacon otra vez al máximo nivel. Tengo velocidad 2 y haste 2. Simplemente para ir, ¡wey! Para ir todo loco, voy ahí. Todo chetado. ¿Veis? Que esto es una pasada como corre. ¿Qué? Y no... Ay. Ah, por cierto, esto no creo que no lo había enseñado yo todavía en... Todavía no lo había enseñado, pero bueno. Bueno, como ya veis ahí abajo en la barra de herramientas, pues me he hecho una hacha de diamante. Tengo aquí la pala de diamante, que está normal. Me he hecho una espada, me he hecho la espada y la armadura, que he estado rato en la... En la trampa de Endermans. Y seguramente os pondré ahora mismo un par de clips. Vale, pues vale, ya después de haber visto esos pequeños clips, pues para que veáis que no es mentira que he estado trabajando en la trampita de Endermans y todas estas cositas, pues hoy vamos a disponernos a hacer un cañón de TNT. Que esto me lo dijeron en un comentario. Lo pondré la captura ahora mismo del comentario. Vale. Y me parece una idea, la verdad, que bastante, bastante curiosa para poder hacerla, ¿no? Así que vamos a ello, vamos a intentar... Aquí tengo arenita. Mira, es que tengo un montón de cosas encima. Porque estaba intentando hacerme unos cultivos automáticos allí, ¿vale? Y me han salido un poco raros, entonces los he dejado. Me he hecho aquí unos pistoncitos pegajosos y tal cual. Tenéis que tener en cuenta que este también es mi survival personal, por así decirlo, ¿vale? Y si me aburro, juego aquí directamente. Entonces es posible que pasen unos cuantos días en los que no subo nada y de repente os encontréis con un montón de avances. Que bueno, eso está bien y no está mal. Está bien y mal, no sé cómo decirlo. A ver, ¿qué necesitamos para hacer el cañón? Vale, necesitamos pólvora. Pólvora necesitamos arenita. Arenita. Y vamos a ver cómo se hacía. Es que esto no me acuerdo yo. Ahí va, esto no. ¿Qué? ¿Cómo se hacía? No lo sé. ¿Se hacía así? ¿Puede ser? Si no es así, es al revés, ¿eh? Si no es así, es al revés. Ahí va. Joder con las cosas. Es que tengo el inventario petado, ¿eh? Más o menos. Ah. ¿Y aquí arena? Ah, no. Vale, espérate. ¿Por qué? Así, y ahora así. ¿Puede ser? Sí, muy bien. Vale, pues vamos a hacer unas cuantas TNTs. Así y así. Y ahora, ¿dónde tengo las de estos? Aquí, vale. Es que no se ponen, ¿eh? Qué raro. Qué fail. Y aquí también ponemos esto. Y 16 TNT. No me convence. Necesitamos más TNT. Necesitamos más TNT. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Así, vamos a hacernos unas poquitas más. Para poder intentar hacer un cañón de TNT. Que, si os soy sincero, mucha idea de hacer esto no tengo. ¿Vale? Así que con esto creo que yo que debería bastar. Sé que se hacía con agua. Si no, con agua. Se hacía con un par de cubetes de agua. Ítems de estos. Polvos de redstone, sí. Polvos de redstone y... Una lever.
Vamos a intentar hacerlo, ¿eh? Yo no prometo nada. Esto es la primera, vez que hago un cañón de TNT así. Esta arma la dejo, así que me voy aquí. Vale, me voy a poner aquí cerquita por si acaso. Yo creo que se hacía algo más o menos así. Se ponía una plataforma. ¿Esto es así, así? Yo creo que sí. Me suena más o menos de que... ¡Mierda! De que mierda no, de bueno, de que sea así, sí. ¿Tengo el micro silenciado? No, es que... Sabes que yo soy un poco propenso a tener fails. Así que... Y tengo más bloques y... ¡Ay! Joder. Estoy un poquito torpe, lo confieso. Pasa que es por la mañana. Y es normal. A ver, vamos a colocar redstone ahora, a ver si se enciende toda esta redstone. El comentario creo que me lo puso un tal Shadow, no sé qué. ¿Llega todo? Sí, llega todo, yeah. Y aquí vamos a hacer un par de bloquecitos así para abajo. Yo no sé si esto va a funcionar, ¿eh? O sea... ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! Ya me estaba equivocando. Ya le va a liar parda, ¿eh? Ya le va a liar parda, vamos. ¿O no? Yo creo que esto era así, ¿eh? O no, esto es así. Ay, tengo miedo, no sé cómo se hace. Yo creo que es así. Vamos, yo creo que es así, ¿eh? Y luego un cubete de agua aquí. Un cubete doble. Creo, ¿eh? Es posible que muera, ¿eh? Ahí va, que aquí no era. Vamos a poner este de aquí para dejarlo bonito. Vale, y esto aquí. Así. Yo creo que cuando le dé a la redstone, esto va a ser... El agua bajará. Yo me tengo que poner aquí. Y volaré, ¿no? Vamos, creo que es así. Creo que la cosa era algo así. Ahora vete a saber tú, porque qué tan alto llego y qué tan fail sale la cosa. Así que vamos a probarlo y a darle la palanquita. Tengo miedo, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¿Y esto, tío? Ha salido, pero a medias. Ha sido un fail. Vaya, por Dios, hombre. Vaya. Qué puto fail. Madre mía. Es que yo no entiendo cómo es que se hace, pero bueno. Lo haré en todo caso de así como de obsidiana, ¿no? Es que no tengo ni puta idea. El caso es que he volado, ¿eh? He volado. Eso que conste. He volado. Pero claro, no entiendo cómo es que me ha apretado así, de esta manera. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, pero de todas formas vamos a volverlo a hacer. Porque me ha molado. Vamos, vamos a coger un poquito de resto. Una palanca. Ya está, con eso volvemos. ¡Buah! Cuando se activa la velocidad. Qué rápido eso va. Necesito lever. O sea, necesito... Estos palitos creo que tenía aquí, ¿verdad? Palitos... No, pero tengo un par de la suelta. ¿Qué vamos a hacer? Palitos, ¿no? Redstone. Redstone, necesito redstone. Vamos a coger... Así de redstone. Con esto ya nos vale. Necesitamos un palito y una piedra. Lever, listo. Y vamos otra vez a la carga, Por cierto, tengo que hacer unos cultivos automáticos. Lo que yo intentaba hacer aquí eran unos super cultivos automáticos, pero que la verdad fueron un poquito fails. No me llegaron a funcionar del todo. Así que tendré que mirar algún tutorial, porque intentaba hacer así algunos cultivos con pistones o algo raro, y resulta que me salió eso un poquito raro. Bueno, pero no sé. Vale, va, come meloncitos. Come meloncitos, va. Come un melón. Ah, claro, ya entiendo. Lo que pasa es que la señal no se dio realmente para... No se dio bien, por así decirlo, creo. Porque yo ahora creo que si doy la señal aquí, sí que se dará todo bien. Si la daba de la otra manera, no se daría bien, claro. Vamos a darle. Ahora sí se encendió en todas a la vez, creo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Caigo del agua! ¡Caigo del agua! ¡Wow! ¡Yeah! ¿Y ahora se ha roto otra vez? ¿Pero por qué se rompe?
No lo entiendo, tío. Se ha roto, pero menos que antes. Eso ya es bueno, eso es algo ya. Tío, va, déjame subir. Ay, Dios mío. Tu 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 tu. Uy, va. Sí, vale. Claro, al estar en agua, en realidad no debería petar ningún bloque, pero bueno, Va, último intento, ¿vale? Y esto ya lo, ese reto ya lo damos por hecho. En otro capítulo, cuando me aburra o no quiera hacer mucha cosa, lo que haré será hacer un cañón de TNT grande, grande, grande. De momento con esto ya vale. Tío, creo que me ha pasado, da igual. ¡Ahí va! Tengo una idea, vamos a esperar a que venga algún zombie o algo y lo hacemos peda ahí a él, ¿vale? Un zombie. Hacemos que el zombie se quede ahí. Hola, señor arquerito. No, el arquero no, porque este... No, nada, no de esto, ¿sabes? O sea que no es, es molesto llevarlo. Porque... ¡Ahí va! ¿Una bruja? No hay nada. Mira, aquí viene un zombie, aquí vienen un par de zombies. Va, señores, vengan ustedes. Tengo que ir un poquito por delante de ellos, ¿vale? Para poder activarlo. Así que... No, venid por aquí arriba, va. Pero, ¿y el otro, tu amigo? Joder. Tú y tu amigo, va, venid los dos aquí. Va. Y luego, os tengo que empezar a hacer así. ¡Ahí va! ¿Qué esto, coño? Así, un circulito. Vale, muy bien. ¿Me seguís? Sí, perfecto, vamos. ¡Yeah! ¿Me seguís? Vale, bien. Bien. Vamos. Una, dos. ¡No! ¡Vuela! ¿Dónde están? No, pero qué fail, tío. Yo creo que han muerto directamente en vez de volar. Claro, porque habían que los ha atravesado a la TNT. ¡Joder! A ver. ¿Y este? Tío, es que... qué hostil se pone esto, en serio. Vale, vamos. Última TNT, ¿eh? O sea, lo voy a hacer con la última TNT que tengo. Se gasta un montón, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué altura! ¡Oh! Joder. Hola, señor Creeper. ¿Cómo estás? Vamos a coger y vamos a ponernos fuerza. A ver si podemos ponernos fuerza. ¿Tengo algún ore? No, no tengo ningún ore. Ore. Vamos a coger así y en vez de prisa vamos a ponernos... Aquí tengo prisa, ¿no? Pues vamos a poner fuerza. Fuerza 2. Ya está. A ver, fuerza. ¡Uy! Me ha dado un lingote. A ver qué tal voy con fuerza. ¡Chu! Allá. ¡Chu! ¡Chu! Joder, macho, es que soy indestructible. ¡Chu! Vale, sí, ya estoy haciendo gilipollas de muy mala manera, lo sé. Por cierto, cositas que contar. Recientemente he aparecido en el canal de Optic ESP. Estoy muy contento de ello, la verdad. Por uno de los vídeos que he subido de cinemáticas. Que yo antes me gustaba bastante hacer así, más edición de vídeo. Pero ahora ya no sé por qué no hago tanto. Pero bueno, ya volveré a hacer eso seguro, ¿eh? Así que... ¡Ahí va! Vamos a ver qué producción tiene esto de momento. No lo he dejado, ahí va, no está mal. No lo he dejado de FK ni nada, así que... Algo es algo. Hola, señor Creeper, ¿quiere venir usted a petar aquí, por favor? Venga usted. Venga. Venga usted, aquí. Muy bien. Necesito que me quites estos bloquecitos de aquí, ¿te parece? Muy bien. Solo uno, qué rata que eres, ¿eh? No se te puede pedir un favor. ¡Ay, chicos! ¿Sabéis qué toca? Ahora mismo, momento random. ¡Que soy una libélula! ¡Soy una libélula! ¡Que yo quiero volar! ¡Que yo quiero volar! ¡Yo quiero volar! ¡Que quiero ser una libélula! ¡Que yo quiero volar! ¡Que yo quiero volar! ¡Ay, maldito bichejo este volador! Vale, a ver. Vale, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Que ya he hecho el cañón de TNT, así que ahora mismo voy a mirar a ver qué reto puedo cumplir. Porque tengo que ir mirando en vídeos anteriores para poder cumplir
los retos de los comentarios y tal y cual, entonces es algo un poquito difícil. ¡Ey! Un golem quemándose, un golem quemándose, va. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. ¡No! Quería pegarle con las esto. Bueno. Como ya veis, esto. Le he agregado un par de puertas. También es de comentar que el diseño original no llevaba. No lleva esta segunda fila de puertas, ¿vale? No las lleva. Pero es que yo se las he agregado. ¿Vale? Se las he agregado a esta villa, por así decirlo. Y lo cierto es que me va un pelín mejor la producción. Aparecen bastante antes ahora. Así que yo creo que al final, con la piedra que tengo y todas estas cositas, pues lo agrandaré un poquito más. Yo creo que vamos a hacerlo ahora mismo, vamos. También tengo que comentar que tengo que empezar a hacer que se reproduzcan vacas y todo esto. Porque la verdad, me estoy quedando sin... ¡Ahí va! ¿Y esta? ¿Y esta que hace aquí dentro? Bueno, vale. Si tú quieres, yo también quiero. Vamos a hacernos puertas, va. 21 puertas, yo creo que no me llega. Aquí tengo esto. Aquí había más madera, ¿verdad? Sí, una más de madera. Qué cantidad más grande. A ver, ¿qué más es por aquí? Nada, necesito maderita, ¿eh? Si no tendré que empezar a replantar y hacer el tonto. Vamos, lo que hago siempre, pero esta vez con un motivo. Sí, tres puertas más. Pues nada. Bloques, necesito bloques. Piedra cocinada voy a coger yo. Piedra cocinada, un stack. No, vamos a coger dos stacks. Y las Ender Pearls, las Ender Pearls las pasamos a... Ah, por cierto, claro, aquí también me hice pociones de resistencia contra fuego. Y también tengo otras dos calaveritas más. ¿Cómo se llama? Un Wither Skeleton que me dropeó dos cabezas, ¿vale? Y aquí tengo una solo. Pero necesito otras dos cabezas para poder hacer otro Wither. En cuanto tenga otras dos cabezas, pues hago otro Wither y lo matamos enseguida. Pero esa vez en un vídeo, como no se tarda nada, simplemente es ir al sitio que tengo preparado allí. Que por cierto, ahora ya está bastante dañado después de dos Withers que le dieron caña. LOL. Que le dieron caña a eso. Bueno, ya que estamos, voy a dejar este hierrete aquí. Así, vale. Pues después de dos Withers que petaron varias veces allí, pues la zona está afectada, es zona cero, por así decirlo. ¿No? Es que claro, es que no estoy acostumbrado a tener esta velocidad. Entonces me voy haciendo daño todo el rato. A ver. Vale, vamos para aquí. Y claro, yo lo que hice aquí es agregar suelo, un poco más de suelo. ¿Vale? Y así va todo. ¡Ahí va! He agregado más suelo y he empezado a poner puertecitas. Y la verdad es que no... Ha empezado a producir mejor que antes, así que yo creo que funciona. Es mi opinión, ¿eh? O sea, si alguien dice, no, eso ya lo he hecho yo y está mal, pues vale, pues le creeré porque yo esto es un experimento que he hecho, ¿eh? Esto no es nada, nada certero. Yo me he tirado a la piscina y sin saber nadar, digo, vamos a ver si floto. Vale, pondré puertas hasta... Ahí va. Tendré que quitar este bloque transparente de aquí. Y ponemos esto aquí y aquí. Y colocamos puertecitas. Si no, se ponen para adentro. En las esquinas no hacía falta. Esquina a esquina me refiero a aquello. Esto fuera. Y esto así. Ti, 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 ti. Es aquí también, ¿no? Sí, aquí sí. Opa. Yo creo que esto funcionará mejor, no sé yo, ¿eh? Vale. Y necesitamos poner unas antorchitas. Pues ponemos una aquí. Es que aquí no se pueden exponer mobs, ¿no? Eso ya no lo sé yo. Pero vamos a dejar una antorchita aquí. Vamos a dejar otra aquí, por si acaso. ¿Tengo más antorchas o algo? No, solo tengo una de madera. ¡Genial! Vale. Necesito... Cositas, ¿eh? O sea, necesitaba... Ah, sí, tengo palitos ahí y todo ya. No me hace falta esto. Vale, vamos aquí. Dos antorchitas. Otra la ponemos por aquí. ¿Sí, no? Vale, y vamos a poner otro par por acá. Una aquí arriba, por si acaso. Subimos. Vale, perfecto. Voy a intentar hacer una cosa que podría salir mal, ¿eh? Intentaré que no salga mal, pero...
¡Yeah! ¡Muy bien! Eso ha sido pro, ha sido bastante pro. Y nada, vamos a poner otras antorchitas aquí abajo. Otra aquí y otra por aquí atrás. Y ya está. Una aquí al principio y otra aquí al final. Y ya está. Y no hace falta más, ¿no? Voy a poner aquí un bloque y una antorcha por si acaso y ya está. Yo creo que ahora sí que estamos bien, ¿no? Voy a comer esta manzana. Porque no tengo más comida ahora encima. A ver. Ah, claro, me faltaron los bloques de arriba para hacer la villa, claro. Me faltan un montón de cosas todavía. Uy. Bendito Shift. Tienen que tener un bloque encima, creo. Entonces, ahora sí se actuará más villa, como villa, por así decirlo, no sé. Villa, maravilla. No, eso no. pues aquí. Vale. Ahora solo tengo una antorcha, así que vamos a coger un bloquecito más. Y vamos a hacer palitos, 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 palitos. Opa, ahí. Una aquí. Otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y ya está, ¿no? O sea, más o menos tendría que empezar. Yo creo que producirá más golems. Si veo que en un rato no produce muchos más golems, será un puto fail directamente y ya está, vamos, ¿no? Con el Silt Touch así cogemos cositas. ¿Qué otra vez más? Ahí va, ¿qué es que pone aquí? 17 esmeraldas, peto, protección contra proyectiles. Es que es diamante, eso es diamante, eso es potencia, ¿eh? Estoy a punto de quitar todas las esmeraldas que tengo allí en el beacon y empezar a tradear con los aldeanos y poner y sustituir todos los bloques de esmeralda por bloques de hierro normal, ¿no? Porque claro, es que queda tan bonito los bloques de esmeralda que no sé qué hacer. Aquí yo creo que había dejado unas, sí, unas poquitas esmeraldas que estuve tradeando también un poquito, no mucho, todo hay que decirlo. Fue simplemente una pasada de lo que fui viniendo y todo esto. Mira, es que ocho que me cancelen los tradeos, mierda. Estos aldeanos. Claro, y no me cojo las cosas. Qué pro soy, ¿eh? Ah, si no tengo más. Ah, sí. Es que te voy a acorralar, hijo puta. Eres un cabrón, hijo puta. Por cierto, tengo pensado conseguir de alguna manera el juego este de Sao Pudo. Cosa más rara, ¿no? ¿Por qué? Si no le he dado al botón. Prometo que no he dado al botón, ¿eh? En serio, fue. Qué raro. Bueno, prometo que quiero conseguir el juego este de South Park, que la verdad me gusta mucho, 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 mucho. Lo veo súper entretenido ese juego, no sé. Vale, ¿qué cositas podemos dejar por aquí? Aquí ya. Nada, ¿no? Así que vamos a hacer una cosita ahora, y es la siguiente. Antes de que me muera. ¡Ahí! Me traje la de esto, no debí. Necesito comidita por aquí. Es que claro, me da pena, porque no quiero gastar el trigo en esto, sino. Da igual, vamos a hacer reproducir. Vamos a comer primero esto y vamos a hacer que se reproduzcan las vacas un poquito más. Que se pongan a follar ahí, basto. Vale, ¿qué dejamos por aquí? Hoy toca. Es un episodio de tareas, ¿eh? O sea que. Un episodio tontito, por así decirlo, un episodio de relax. With a cup of tea. No sé qué. Ya sabemos a quién quiero referirme, ¿no? ¿Verdad? Aunque no lo pronuncie bien, ella tampoco lo pronunciaba bien, así que. Es más difícil pronunciar lo que ella pronunciaba que el inglés verdadero. Vamos. Ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno. Vale. Tu, 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 tu. Ya están todas reproduciéndose otra vez. Aquí yo creo que dejé polletes, ¿no? ¿Verdad? ¡Hala! ¡Es verdad! Perdí todos los huevetes que tenía cuando crasheó. Eso no me he puesto a conseguirlo, ¿eh? Esto sí que se me pasó, la verdad. Así que lo que vamos a hacer va a ser ya replantar huevos, por así decirlo. Es que claro, también me vendrían bien unos cuantos pollos, ¿eh?
Necesito hoppers. Hoppers. Necesito hoppers. Varios hoppers. Pues vamos a hacernos unos pequeños hoppers. Vamos a dejar esto aquí dentro. Y esto lo cojo todo por si acaso. Se hace de noche, vamos a dormir primero por si acaso. Eres un cabrón, hijo de puta. Creo yo que lo de los pollos, simple, en vez de hacer esto que tenía yo aquí, así. Es que claro, este cofre lo voy a llevar, ¿vale? Pero no me es muy útil, la verdad, así que... Además, quiero hacer una cosa que me apetece. Quiero poner los polletes en esta zona, por aquí. Más o menos. Los quiero poner aquí. ¿Qué es esto? Esto es... Ah, claro, porque no tengo haste ahora. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ah, no, 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 no. Estoy agilipollado, lo siento. Estoy muy agilipollado. Estoy pensando que quiero hacer una cosa y estoy haciendo otra en realidad, o sea. Pero esto sí que lo voy a dejar, ¿vale? Ya lo veréis que es lo que quiero hacer, ¿eh? Ya lo veréis, o sea. Que es muy, muy rápido, muy sencillo. Vamos a craftearnos unos hoppers. Y unas cositas más. Necesitaré madera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ep. Es que qué putada, ¿eh? No tener recursos. No tener madera que... Siempre tienes, es básico por así decirlo, y, no, y ahora cuando la necesitas no tienes, ¿eh? Esto es putada, putada, putada. Yo sé que había dejado un hopper por algún lado. Creo que aquí está, sí, un hopper al menos. Hecho, ya tengo. Así que voy a necesitar 6 hoppers. 6 hoppers. Tengo 3 cofres, son 4, necesito para hacer 2 cofres más. Así que... Vale, vamos a dejar esto aquí de momento. Vamos a pillar esto. Aquí fue donde estuve también replantando un poquito de árboles y se me escapó un bone meal de estos. Polvete de huesos. Es que claro, es que si cojo ítems, molesta. Vale, con esto ya alcanza, ¿eh? Con un tronquito de estos ya bastaba. Así que, es que claro, qué estrés, ¿eh? Me estreso mucho con estas cosas. ¿Qué tiro hoy ahora? ¿Qué tiro? Tiraré esta asada que ya está hecha mierda y no cojo la madera. ¿Listo, no? Sí, perfecto. Vale. Así. Así me sobra todo esto. Y ahora vamos a hacer pipipipi. Y así. Y perfecto. Ya tenemos aquí la suficiente. Ya hemos hecho de más, pero bueno. Eres un cabrón, hijo de puta. Es así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Oh, fuck. Oh, fuck. Ya está. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos... Esto ya lo puedo dejar aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño cubete. Y lo dejamos dentro del Ender Chest. ¿Qué más podemos dejar dentro del Ender Chest? Esto lo podemos dejar. Esto lo dejamos. De momento ya está bien. Así que vamos a coger unos cristalitos que están por aquí. Por aquí estaban, ya sabía yo. Vale, vamos. Con esto ya... ¿Me tendré que...? ¿Tengo? No, no tengo. Digo, si tengo algún... bloquecito. Digo, algún ítem de hierro o algo, me cambio a regeneración y ya está. Es que esto es una chetada, ¿eh? En serio. A mí me gusta un montón. Lo que quiero hacer yo aquí es que los polletes estén aquí todo el rato apareándose y esas cosas de pollos que hacen normalmente, ¿no? Pero quiero dejarlos todos aquí ocultos. Hay que apuntar un hopper mirando aquí, que es donde va a salir el cofre. Otro hopper que apunte aquí, otro que apunte aquí, otro que apunte a este. Y estos dos, pues... Este que apunte aquí. Y este otro que apunte aquí también. Y ya está. Y todos van apuntando desde la fila hacia este. Y ya está. Vamos, que es muy fácil.
Se abren. Tengo que mirar ahora. A ver si. Vamos a robar un par de cofres de aquí. Sí, se puede abrir. Perfecto, entonces. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser esto. Vale, y aquí yo creo que los pollos ya nos escapan, ¿no? Pero vamos a poner una pequeña subidita. Y otro más, por si acaso, vamos. Y este último, pues lo vamos a techar. Así. ¿No? Ah, no, 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 no. Queda muy feo. Así que lo mejor es que lo teche directamente desde aquí. Así. Ti, 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 ti. Es un cubo gigante, ¿vale? De esto. Ah, qué tonto soy. Bueno, ahora tendré que poner los pollos, ¿no? Digo yo. Vale, es que vamos a subir ítems, todos los ítems, para arriba. Y vamos a bajar todos estos y ya está. Aquí unos 6 juguetes. Y me cago en tal y sale y se me escapa. Vamos, va. Hostia, han salido bastantes ahí. Que los voy a matar a los pollos, a los pobres. Pero quedaros quietos, tío. Quedaros quietos, anda, quedaros quietos. No os pongáis nerviosos. Que los voy a matar, al final. Con la tontería. Pero no os pongáis. Da igual, con eso ya van tirando y ya. Hola, pequeñín. ¿Cómo estás? Bueno. En el fondo soy un ser sádico. Vosotros lo sabéis, ¿no? Y esto lo dejo así y luego... ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Cago en tal! Bueno, pues ya cuando crezcan empezarán a poner... huevetes otra vez y ya empezaré a tener otra vez comidita. Porque crecerán y tal y cual y ya iré un día a estos y arrasaré con todos. Eso sí, claro, luego también pienso automatizar todo, ¿eh? Eso que quede claro. Y bueno, y este episodio ya sabéis cómo es, que... de relaxing. Voy a mirar cuánto llevo porque no quiero que sea muy largo. Como es un episodio así tontito, no quiero que sea demasiado largo porque no es nada serio, no estoy haciendo nada. Simplemente es un episodio porque necesito que me propongáis retos, ¿eh? O sea, eso sí. Proponedme retos, por favor. Retos, retos, retos. Que no sea, por ejemplo, el Iron Foundry, sí, o algo. Porque sabéis que tengo pensado hacerle tal y cual. Y la gente me lo sigue poniendo. Pero sí, tranquilos. Esto solamente es provisional. Simplemente estoy esperando a conseguir más aldeanos que se reproduzcan y todas estas cosas. O sea que tranquilos, que va. La Iron Foundry está asegurada. Eso, eso. Lo tenéis claro, claro. No está produciendo esta mierda, ¿eh? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa acá? A lo mejor lo de las puertas será mala idea, no sé. Pero no sé. A lo mejor. Vale. Pues voy a mirar cuánto llevamos y ahora... Bueno chicos, ya estoy otra vez aquí, llevamos más o menos media horita de episodio, no, no mucho más, no llegamos a los 40 minutitos. Y he visto un reto que en comentarios antiguos del episodio número 9, que fue hace ya bastante tiempo, que... ¡Ay, va! ¿Qué acaba de caer ahí? Madre mía. Que me dijeron que hiciera una casita aquí, esto es de que he estado matando zombies, ¿eh? Me he subido aquí y he empezado a llamar a zombie pigmans ahí, a lo loco, y he empezado yo, y he conseguido cerca de... 30 entre las pepitas y lingotas que me dieron directamente, he conseguido más o menos 30 de oro. ¿Vale? A ver, vamos, este es el del toque de seda. Y he dejado el otro, qué pena, ya. Vamos a hacernos una casita, me dijeron, ¿no? Pues vamos a hacernos una casita. Vamos a hacernos una casita tal que en esta superficie aquí, que está bastante lisita. Por cierto, estoy contento con esta snapshot, ¿eh? Esta snapshot la verdad es que va bastante bien, ¿eh? A veces pega lagacetes, ¿no? Pero no, no está del todo mal. Vamos. Es bastante estable dentro de lo que cabe, no sé. Cuando no estaba grabando ni nada, pues me iba fluido todo el rato, o sea. Ahora me va a venir un poco de lag, pero es normal porque estoy grabando y todo esto, pero... Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la casa. ¡Ay, un ghast! ¿En serio, tío? Hijo de puta, tío. Uy, casi, ¿eh? Te la voy a volver, ¿eh? Mierda. Ay, mierda. Tío, ven aquí, anda, desgracia. ¿Por qué me da de lleno? ¿Por qué no le... Puto.
Ven aquí. Uy, casi, ¿eh? Ven aquí. Sí, señor. Ha dado pólvora, así que tampoco me importa. Madre mía, cuánta mierda, ¿no? Me han dicho. Vaya. Creo que voy a hacer la casita aquí, ¿vale? Así, a pie de... A pie de fuego, jajaja. Ja, ja. Vale, vamos aquí. Es que claro, me resulta más fácil así ahora. Oh, oh. Así. Así. Una casita simple, ¿eh? No, o sea, voy a hacer una casita simple. Me pidieron una casita, ¿eh? No dijeron si tiene que ser bonita o lo que sea, ¿eh? Yo la voy a hacer así. Este episodio es un episodio de chorradas para cumplir retos que no son técnicos, por así decirlo. No son de Minecraft técnico ni nada, ni mucho menos. Entonces, no es que sean menos retos que otro, ¿no? Porque mira, al final se ha convertido en un reto. ¿Por qué? Por el gas este que estaba aquí troleándome. Pero bueno. Bitch. Una casita, ¿eh? Pero cama no voy a poner, ¿eh? Que si ponéis cama en el Nether, peta. Te peta la cama. Tienes malos sueños y hace que la cama te haga boom. Y esas cositas que no queremos que pasen. Bueno, algunos sí que quieren que pase. A lo mejor el suscriptor que me ha puesto el reto este quiere que me pete el de esto y flipe. Porque a lo mejor se cree que no lo sé. Pero sí lo sé, pequeño amigo. Sí que lo sé. Pi, 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 pi. Vale, muy bien. Ahora qué vamos a hacer. Vamos a hacer una pared. Vale, vamos a situar la entrada más o menos por aquí. ¿No? Tú, cerdo, vete de aquí. Y cogemos estos bloques porque me gustan, la verdad. Oh, qué cerdete más feo. A ver, necesito más bloques, ¿eh? ¿Tengo cristal? Sí, tengo cristal. Pilares aquí. Así. Y luego esto va a ser algo tan así. ¡Ay, va! Se me ha comido el bloque, ¿eh? No, se me ha comido el bloque. Fíjate tú. Puta. Perdón, no quería decir eso. Simplemente, ¡hijo de puta! Vale, a ver. Esto así. Muy bien. ¿Otro ghast? Bueno, es que ahora no me peta la casa, ¿no? ¿Tengo el arco? No, lo dejé en casa. Bueno, da igual. Qué pesado, ¿eh? Eres pesado, ¿eh? Eres cansino. Vete por ahí, anda. ¿Será cabrón? ¡Oigo! ¿Dónde estás? Mira qué rata, ¿eh? ¡Hijo puta! Venga, pírate. Ahí va, que sí. ¡Joder! Mira qué rata. ¿Te puedes quedar quieto ya, cabrón? Es que... Me desesperan los cabrones. Ay, qué cansino que eres, por Dios. Muérete. Ahora no me ves, no me dispares porque ahora no me ves, ¿eh? Así que... Pff. Esto es difícil, ¿eh? Ay. ¿Será cabrón? Esto es un señor reto, ahora que lo estoy pensando, porque... Como no tengo arco ni nada, tengo que estar así. Lo siento. Pero bueno. Esto es culpa de vosotros, los retos que me ponéis. Si me pusieras un reto medio normal, pues no estaría haciendo esto, Por cierto, en el próximo episodio haré una trampa de Blaze. Eso os lo voy adelantando ya. Ya viene varias gente que me viene pidiendo una trampita de Blaze. Pues haré una sencillita. No voy a hacer mucha cosa. Va a ser rápida. ¿Vale? O sea, no esperáis ver una super trampa de Blaze porque no... No, No. Eso, esas cosas no van conmigo. Esto está bien así, ¿no? Sí, y ahora cogemos y ponemos cristal. Cubos de cristal. No quiero poner paneles porque no me traje mesa de crafteo ni nada de esto, entonces... Sé que ahorraría, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero
como no me he traído la mesita de crafteo, ni he pensado en ello antes, no caí. Pues lo hacemos así. Ya le, aquí tenemos más o menos una casita. Luego ya lo adornaré. Mira, vamos a poner... No, no puedo poner nada, me cago en todo. Vamos a poner un hopper que nos haga de cofre, ¿vale? Lo ponemos aquí y aquí vamos a guardar... Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto así. Vamos a guardar un poquito de carbón por si lo necesitamos. Una espada de reserva. Vamos a guardar unos cuantos bloques por si los llegamos a necesitar. El cubito, ¿no? Lo dejamos aquí. ¿Qué más podemos dejar aquí? Vamos a dejar... Más o menos un poquito de comida para regenerar la vida y tal y cual. Y ya está, ¿no? O sea, ya está bien, así. Ya tenemos aquí nuestra casita hecha. Que lo que voy a hacer es ponerle escaleritas, ¿no? Bueno, os voy a enseñar ahora para finalizar el episodio cómo he estado consiguiendo oro yo, más o menos. Que la verdad ha sido fácil, fácil, fácil. Mira, el gas se ha ido tomando por culo, así que... Puta madre. Así he estado yo todo el rato. ¡Ay! Era un pollo. Es la primera vez que veo uno de estos. ¿Y veis cómo vienen? Vienen todos los negros aquí así de mala manera. Y yo estaba, yo he estado así todo el rato simplemente intentando que me soltaran pepitas y todo esto. ¿Y dónde está? ¡Ah! ¡Shum! Casi se lo tiro en mi portal. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esto puede ser un fail! ¡Esto puede ser un fail! ¡Esto puede ser un fail! Tío, yo lo siento mucho, pero... ¡Ay, se ha ido el pollete! ¡No! ¡Ah! ¡Cojo las pepitas! ¡No cojas nada! ¡Pírate! ¡Uy, va! ¡Que me quemo! Es que claro, ahora están todos cabreados conmigo. El puto cast este me ha troleado de manera. ¡Va! ¡No! ¡Es que no puedo, tío! ¡No puedo, eh! ¡Maldito, eh! ¡Qué maldito! ¡Pírate, anda! Es que... ¡Ah! Cabrón, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues ahora intentaré recuperar algo de vida. Ya que el hijo puta ese se ha ido por ahí. Hola, sardetes. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Morid! ¡Cabrones! ¡Morid! Vale. ¡Otra vez! ¡Ahí! ¿Otro? Pues menos mal que ya no quedaban cerdos casi, ¿eh? Que solo quedaba este. Pues me piro, luego ya vendré y... Cuando estén las cositas calmadas. ¿Qué es posible? ¡Ay, ay, 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 tanto... ¡Oh! Ya está. Una pepita más. 30 pepitas, 30 pepitas, 30 pepitas. Y así he conseguido yo oro. La verdad es que no me había resultado tan difícil hasta como hasta ahora, ¿eh? No sé por qué. Y así voy consiguiendo yo algún que otro lingotillo. ¿Cuánto tengo? Es que ahora lo tengo en el chest, ¿no? Sí, aquí. ¿Veis? Aquí, otro bloquecito más. Bueno, otro bloquecito, otro lingotito más. Y más o menos así. Ya, por ejemplo, ya habéis visto en este episodio. Hemos hecho un cañón de TNT. Hemos hecho un poquito el tonto, os he enseñado que he vuelto a reconstruir mi granjita esta de pollitos. Pollito, popó. ¿Han crecido? No, han crecido todavía. Me han puesto huevos. Cabrones, poned huevos, anda. Luego me meteré ahí y les pondré unas cuantas semillitas en el ojete para que empiecen a reproducirse. En plan supositorio ahí. ¡Semillita! ¿Cómo se dice? ¡Procrea! ¡Ella, cúrale! Es verdad que los pollos... No sé si los pollos... Bien, chicos, yo creo que voy dejando este capítulo por aquí. Antes de que empiece a... ¡Ahí va! Antes de que empiece a desvariar. ¿Habéis visto qué prueba ha quedado eso? Madre mía, F5, F5. Es claro, aquí tengo fuerza 2, así que esto es una auténtica pasada. ¡Ah! Mamá, quiero salir. Fuck.
Vamos a poner esto bien porque no puedo salir. Vale, bien. Es que me veía muerto ya, ¿eh? ¡Pum! ¿Aquí hay un zombie Pigman? Ah, no, no es Pigman. Puedes venir, vale, igual. Que al final me hago el... Hago el gilipollas demasiado. Bueno chicos, yo espero que os haya gustado este capítulo con un par de momentos random y así nada serio, la verdad, un episodio de relajación, un episodio que ya tocaba, un episodio en el que, en un episodio, en un episodio, en un episodio, en un episodio, en el que me tocaba hacer el gilipollas simplemente porque tanto técnico, tantos problemas que el survival ya me estaba dando, por así decirlo, que hace que el Minecraft se me laguee mucho y esas cositas así, no sé. Y nada chicos, yo espero que os haya gustado, ahora sí, y me despido, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima, adiós.